Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Basquetboleros, el programa donde hablamos de NBA, Liga Mexicana, Liga Europea y lo mejor de la actualidad del deporte ráfaga. Acompáñanos en este nuevo episodio. Hola amigos, bienvenidos a nuestro segundo episodio ya de Basquetboleros. Este es su programa en el que hablamos, debatimos un poquito y analizamos un poquito lo que pasa del básquetbol, tanto nacional, internacional y ya con el reinicio de la NBA. Doy la bienvenida a mi compañero, el coach Giovanni Lara. Coach, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y pues emocionado de esta segunda semana de análisis y debate. Gracias por la invitación. Perfectísimo, coach. ¿Qué le parece si comenzamos con un tema un tanto, pues, nacional? Hablemos de la LNBP y... Digo, a mí me brinca mucho esta situación de haber bajado, ¿no? De 16 equipos, que creo ya estaba consolidando un poco más la liga, no solo en México, sino a nivel internacional, ya teniendo buenas participaciones en ligas de campeones. ¿Y qué opina de esta reducción de 16 equipos a 12 equipos? Perdiendo, obviamente, uno de los equipos más mediáticos que se tenían en la liga, como era el caso de Capitanes. Pues bueno, creo que era... creo que la liga está haciendo esto de acuerdo a protocolos por la pandemia que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. Creo que era algo que iba a pasar. No creo que se puedan asegurar muchas cosas que la liga normalmente promete a los equipos, sobre todo en el nivel económico. Muchos de los equipos todavía dependen del dinero del gobierno y dependen mucho del dinero de las entradas y de lo que la gente consume dentro del estadio. Entonces, suena muy lógico a que se hubiera esa reducción de equipos y que hubiera algunos equipos que dijeran, esta vez no entro porque financieramente todavía no estamos estables y es mucho que perder más que mucho que ganar. Entonces, creo que es... el lado correcto, creo que es importante que siga habiendo liga, que sea más competitiva. Hace algunos meses solo eran 10 equipos y creo que ahorita que se restablecieron las cosas y se volvió a tener otra junta, que haya aumentado a 2 equipos, creo que es bueno. Y pues bueno, vamos a ver cómo va y cómo sigue protocolos de salud la liga. Pero algo que me brinca es, ¿por qué la liga no tuvo la decisión o no? O digo, hablando un poquito de estos ingresos que se generan a nivel del estadio, ¿no? Como ocurre con el béisbol, ¿no? Que al final del día, el béisbol igual tomó la decisión de no sacar esta campaña, de no salir esta temporada, por el mismo impacto económico, ¿no? Pero yo considero que sí hubiera sido quizá algo correcto hacer lo mismo que el béisbol, al no tener como esa capacidad de poder darle un mayor espectáculo al mexicano, quizá, porque digo, va a ser una liga corta de 3 meses, va a ser una liga con menos equipos, va a ser una liga que igual y los jugadores pudieran no tener la misma intensidad en la cancha cuando no tienes una afición, ¿no? Que es algo, creo que pues va a ser una prueba, ¿no? Al final del día. Pues bueno, tenemos que recordar que no, creo que el básquetbol en México no se puede comparar con el béisbol, porque las ligas de béisbol en México, recordemos que son 2, ya están muy establecidas y tienen mucha, mucha historia. Y económicamente y financieramente son muy saludables y son redituables. Creo que la LNBP no se puede dar el lujo de no tener una campaña aún. Por lo mismo, porque se está reestructurando económicamente, hubo una reestructura muy importante, económica dentro de los equipos, les establecieron reglas económicas y pues todavía no está muy estable. No creo que pudieran sobrevivir muchos equipos el no jugar, el no recibir dinero de patrocinadores o el no recibir dinero de transmisiones en vivo, transmisiones por televisión. Entonces creo que era importante para la liga que hubiera campaña. Estoy de acuerdo contigo, creo que tal vez no se pueden garantizar ciertas cosas. La liga aún no dice nada profundo sobre los protocolos que se tienen que seguir durante los juegos, pero sí, bueno. Pues, lo único que tenemos de información hasta ahorita de la liga es
pues nos aventaron el calendario, nos aventaron la información y creo que no ha habido más información más allá de lo que podría ser, ¿no? Pues bueno, queda claro que la liga no va a regresar con aficionados en los estadios. A lo mejor pudieron haber hecho una idea como lo hizo la NBA, pero requiere mucho dinero y no estoy muy seguro que los equipos estuvieran dispuestos a ese gasto de poder mantener y pagar un lugar para que se jugara. Pudieran haber rentado el Sedón, pudieran haber rentado, el Cenar, y ahí se tienen canchas y creo que ahí podrían haber hecho muy bien la liga, pero bueno, son complicaciones políticas también ahí y pues no, a lo mejor no iba a ser tan redituable en cuanto a cuestiones de patrocinios. Creo que la liga todavía no está tan bien cimentada financieramente como para poder tener ese tipo de protocolos y ese tipo de estrategias para poder sostener la liga. Y creo que es importante para ellos que hubiera liga, si no hubiera sido un desastre total para muchos equipos. Entonces creo que ya tienen apalabrados contratos con jugadores, muchas cosas que estaban de por medio. Creo que la liga está un poco desbalanceada en ese sentido, pero bueno, va a haber básquetbol, que es lo importante. Algo que ahorita igual me viene a la mente y digo, recupero un poco de lo que comentas, ¿no? El tema de jugadores. Recordemos que hace algunos años hubo la suspensión de un jugador en específico, ¿no? Que era seleccionado nacional, Marco Ramos. Y digo, su suspensión fue por 4 años, actualmente está cumpliendo 2 años. Y la liga ya le dio el aval, ya le dio la reducción de esa suspensión. Con lo cual, pues vamos a poder tener a Marco en la liga de regreso, ¿no? ¿Qué opinas de este cambio de decisión? De, ¿sabes qué? Ya cumpliste con 2 años, con la mitad de tu penalización, puedes regresar. Después de, los comentarios fuertes, pero en mi opinión un poco acertados, de la crítica de Marco hacia la liga, ¿no? Bueno, yo creo que la liga quiso ser muy política en ese sentido con esta decisión. Su argumento es que es por la pandemia, pero siento que la liga sabía que la decisión fue un poco drástica. Si lo vemos del lado político un poco, tal vez veían que no era una decisión muy popular dentro de los aficionados, y creo que eso también empujó un poco a la liga a decir, ok, por la situación ahorita y por el beneficio del jugador podemos reducir la sanción y que empiece a jugar. Es una realidad que Marcos no hubiera podido jugar en alguna otra liga, porque seguramente no va a haber otras ligas fuera de la LNBP. Entonces creo que sí fue una ayuda tanto al jugador, como también siento que la liga se vio forzada un poco por los aficionados y que, pues bueno, tomó esa decisión para reducirlo, y creo que es una buena decisión por parte de la liga también. Sí, en ese sentido creo que opino igual que tú, porque creo que Marco es un jugador que agrega un poco de carisma cuando está en la cancha, ¿no? Tiene un muy buen manejo de balón, es un jugador ya con una experiencia internacional y en selección mexicana muy amplia, y creo que en cualquier equipo va a ser una adición muy importante, ¿no? El que podamos ver a Marco, y también, ¿no? Ver en qué forma física estaría regresando, que digo, últimamente lo pudimos ver un poco en redes sociales, ha estado muy activo, él se dice preparado para encarar otra vez este reto, pero digo, del dicho al hecho hay todavía un trecho, ¿no? Entonces creo que va a ser las primeras semanas de la temporada algo con lo que vamos a poder medirnos qué tan bien viene Marco, y también en una liga más corta, ¿no? Bueno, Marco es un jugador con mucha experiencia, es un jugador ya veterano que ha pasado por selección mexicana, que ha estado en muchos equipos, fue campeón con un equipo de Veracruz ya desaparecido, y creo que lo ha hecho muy, muy, muy bien, se ha mantenido activo, aunque no ha jugado el NBP, ha podido jugar en otras ligas, y yo creo que cualquier equipo que
acabe contratando a Marco, va a traer mucha experiencia, veteranía, y es un jugador que yo creo que todavía puede dar mucho en la cancha para cualquier equipo, sobre todo en el vestidor. Creo que es un jugador que con esa experiencia puede ayudar a jugadores jóvenes y que puedan llenarlos de tips y de sabiduría para enfrentar esta nueva liga. Claro, algo que también considero importante es qué tanto, por ejemplo, la escuadra de Chihuahua va a poder competir con el equipo que tiene, ¿no? Al final del día trae jugadores que han demostrado ya en la liga que tienen el nivel, como es el ya MVP de temporadas pasadas, Rigoberto Mendoza, ¿no? Que creo que para esa conferencia yo lo calificaría como uno de los favoritos, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, creo que Chihuahua, de la mano de su presidente, están haciendo un excelente trabajo en reforzando al equipo. Chihuahua ya había mostrado buenas ideas y muy buen trabajo, muy bien liderados por el coach la temporada pasada. Creo que este año también están haciendo muy buenas las cosas en las contrataciones, están generando un equipo muy sólido, con una mezcla de veteranos con jóvenes. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Rigoberto? Creo que lo vimos en Capitanes, es un jugador ya probado en la liga, un jugador que se siente cómodo en nuestra liga, que conoce bien la manera de jugar en el básquet aquí en la Liga Profesional Mexicana, y que va a dar mucho de qué hablar, y sin duda alguna es uno de los favoritos para también volver a ser el MVP esta temporada. Oye, y hablando ya de jugadores internacionales como Rigoberto, algo que también me llama la atención en semanas anteriores fue pues la prueba que pudimos ver de que el Real Madrid está pasando la dura en Europa tras su eliminación. Creo que es un equipo que dependía mucho de Campazzo y que en el momento de retener el balón, en el momento de tomar decisiones un poco más inteligentes, y digo, a mi parecer, creo que ese Real Madrid necesita un cambio, ¿no? Porque las piezas que tiene actualmente no le están dando lo suficiente para ser el Real Madrid que estábamos acostumbrados a ver en ligas europeas, ¿no? Pues bueno, el Real Madrid tuvo mucho que ver también el paro dentro de la liga. Iban con una buena racha ganadora en la liga española, y pues bueno, eso les pasó una mala jugada, porque el interrumpir esa tendencia y esa buena racha que tenían, pues bueno, sigue teniendo muchos jugadores con gran renombre, y para mí uno de los mejores entrenadores en Europa ahorita, en Pablo Lasso. Creo que el Madrid se tiene que rejuvenecer un poco, y creo que su presidente Florentino Pérez también se va a dar cuenta de eso, y que van a empezar a soltar un poco más de ese dinero que tiene el Real Madrid como club completo, a volver a colocar al Real Madrid dentro de los primeros puestos en la Liga Española. También tiene mucho que ver que la Liga Española se ha vuelto más competitivo y ha subido el nivel de muchos clubes de allá, el Valencia, el Vascovia, el Barcelona, siguen subiendo el nivel y siguen también trayendo mejores jugadores. El básquetbol mundialmente se está abriendo mucho, y ya hay muchas más opciones en muchos lados del mundo para poder reforzarte, ¿no? Entonces, creo que sí tiene que ver un poco en cuanto al Real Madrid, que se tiene que reforzar, sí, pero yo siento que va más de la mano a que hay muchos equipos más en la Liga Endesa que se están preparando mejor y que están trayendo mejores jugadores y están compitiendo un poco más. Va a ser difícil que el Real Madrid vuelva a ser tan dominante como en otras ligas, y bueno, el Real Madrid ha ganado las últimas, entonces porque hayan perdido una, tampoco podemos sepultar a todos los jugadores. Las últimas cuatro, casi cinco temporadas, el título lo traía bajo del brazo el Real Madrid. O sea, no había gran competencia sobre la que se pudieran basar, ¿no? Inclusive hoy podemos ver que por ese Real Madrid pasó un jugador, digo, que hoy está medio desaparecido, dirán, ¿no? Que se llama Luka Doncic. Sí, creo que el Real Madrid lo que tiene
muy bien establecido, es muy buen escauteo de jugadores internacionales. Tanto ellos como el Barcelona tienen unas muy buenas academias que traen a jugadores jóvenes, los desarrollan de otros países y van creciendo. En el Barcelona hay muchos jugadores mexicanos ahorita desarrollándose, ¿no? Y en el Real Madrid creo que les falta ese rejuvenecimiento. Perdieron mucho con Luka también. Perdieron un gran jugador y no llegaron tantos refuerzos como se esperaba para esta temporada. Pero aún así, siento que el Real Madrid va a seguir siendo un equipo muy sólido y que tiene mucho, mucho que dar todavía y que tienen el dinero para poder traer a más jugadores importantes. Algo que mencionabas que creo que es clave es Florentino Pérez, ¿no? Ese gran presidente que está en Europa, que a pesar de que el Real Madrid tiene mucho dinero para esta cuestión de fichajes, pues también se me hace una persona muy brillante en la cuestión de rodearse la gente que realmente le está trayendo este tipo de jugadores, ¿no? Tanto para el fútbol soccer como para el básquetbol, ¿no? En el que podemos ver que hay jugadores que llegan jóvenes, pero con una buena proyección internacional, ¿no? No nada más a nivel nacional. Y en el soccer lo podemos ver y es la clave del éxito que tuvieron para ganar esta liga, ¿no? Para poder cerrar. Pues sí, pero es una tendencia que está en España. Creo que muchos equipos se están dando cuenta de eso. Y regreso un poco a cómo ya hay más equipos que están acortando el espacio con los equipos importantes como son el Real Madrid y el Barcelona en el básquetbol. El Valencia ya es muy fuerte, Zaragoza también está dando mucho de qué hablar, porque están haciendo eso. Creo que se están dando cuenta que tienes que empezar a formar jugadores desde muy jóvenes, porque los jugadores que son muy, muy brillantes, tarde que temprano, se van a ir a otra liga, van a buscar irse a la NBA o van a buscar estar en la liga de desarrollo, tener una oportunidad allá, o ir a buscar mucho dinero, ¿no? Para dentro de las mismas ligas europeas. Y bueno, tienen que formar desde pequeños a jugadores, porque cada vez el mercado se está abriendo más y va a ser más difícil. Tal vez tener, si no tienes ese poder económico como lo tiene el Real Madrid, el traer jugadores competitivos. Y creo que es una tendencia de la liga a crecer en ese sentido, ¿no? Y bueno, el Real Madrid, sin duda alguna, nos sorprenderá en estos días que ya se están preparando para las siguientes temporadas con un fichaje muy, muy caro. Entonces, ya veremos qué pasa con el Madrid. Claro. Sí, algo que también puede ser como interesante es este armado, ¿no? Que pueda tener el Real Madrid. Uno. Y dos, puede venir esta parte del qué tanto pueden, digo, porque también es lo que muchas veces hacían en Europa, ¿no? ¿Qué jugador bueno de la NBA va saliendo que pudiéramos retener o que pudiéramos explotar antes de que fuera más atractivo una liga como la China, ¿no? Bueno, también tiene mucho que ver con eso. Ya hay otras ligas en otras partes del mundo que están pagando mucho dinero por empezar a traer jugadores. El caso de la Liga China, la Liga Japonesa también está creciendo. Entonces, bueno, se están pagando mucho más para los jugadores y ya hay muchas más oportunidades para muchos jugadores. Ya no importa si no quedas en el draft de la NBA, probablemente vayas a tener la oportunidad de jugar en Europa y mejorar ahí para irte a Estados Unidos, ¿no? Lo hemos visto con muchos jugadores. Y bueno, creo que esa es la nueva tendencia, a que los jugadores empiecen a formarse desde muy jóvenes. Ya hay muchos jugadores internacionales que estudian en Estados Unidos y a lo mejor optan por irse a jugar profesional antes en Europa, antes de dar el salto a la NBA. Entonces, y ahora con las nuevas medidas de la G League, a que puedas ser profesional saliendo de la preparatoria antes de irte a una universidad, y ya sin la necesidad de ir a una universidad para ser elegible, bueno, abre todavía el más panorama para que más jugadores internacionales intenten eso y después regresen a Europa a un equipo importante. Claro, de hecho eso lo pudimos ver la temporada australiana pasada con dos grandes jugadores, ¿no?
como el más chico de los Ball, y no recuerdo el otro jugador, que igual pues salieron de preparatoria y fueron a probar suerte al básquetbol australiano, y digo, fueron dos jugadores fuera de serie dentro de la liga, ¿no? Sí, claro, y son los dos jugadores pronosticados a estar dentro del top 5 de los jugadores seleccionados en esta primera ronda del draft. Entonces, está funcionando, ya hay más opciones para los jugadores de desarrollarse, y lo vemos mucho en México. Ya hay más jugadores saltando a la NCAA, ya hay más jugadores saltando a Europa a prepararse con el mismo sueño, y hay más opciones. Ya no hay solo una manera de llegar a ser profesional, ya hay más opciones gracias a esta apertura dentro del mundo, y la Liga Endesa sin duda está siendo parteaguas para todo esto. Y algo muy llamativo para este tipo de jugadores, ¿no? Que precisamente buscan un desarrollo y un salto al corto plazo, ¿no? Al NBA, inclusive a la G League, para poder mostrar las características que tienen como basquetbolistas internacionales. Ahora, cambiando un poquito de tema ya hacia el tema NBA, hoy miércoles se comenzaron ya los juegos de preparación. Todo esto están siendo transmitidos por el League Pass de la NBA. Y digo, pude ver algunas jugadas previas que, pues, la verdad, yo veía un Paul George muy suelto, muy confiado en una forma física en general, los jugadores muy completa. Creo que este parón que hubo por la pandemia les vino bien a muchos para descansar y a otros para encontrar tanto su recuperación como su mejor forma física, ¿no? Sí, creo que va a ser una liga completamente diferente a la que vimos que se frenó en febrero. Los equipos sabían que iban a regresar, les da tiempo a muchos jugadores de quitarse esas pequeñas lesiones, de mejorar físicamente. Podemos verlo con Marc Gasol, que bajó mucho de peso y se ve muy bien físicamente. También de Nikola Jokic, que también físicamente se ve muy, muy, muy bien. Y bueno, va a ser sin duda alguna otra liga completamente diferente. Se van a enfrentar de otra manera. No hay esa localía. O sea, sí es un cambio de ambiente total. Y creo que los equipos se lo tomaron muy en serio y tomaron estas semanas para prepararse muy, muy bien. En el caso de los Nuggets, el novato Bol Bol, durante el juego de esta pretemporada, que no pudo jugar ni un solo minuto en toda la temporada pasada por diferentes lesiones, se vio muy bien dentro de la cancha los Nuggets, y incluso nos sorprendieron con una alineación muy, muy atípica, porque pusieron a un jugador de 7 pies de altura como su point guard y pusieron a Bol Bol, una alineación muy, muy alta, con Mason Plumlee también ahí. Entonces creo que les va a servir, estos juegos de preparación les va a servir a los equipos para ver qué tan bien están regresando sus jugadores después de esas pequeñas lesiones y que van a regresar un poco más al 100. Y bueno, ¿no? También hablar de los Lakers con LeBron James, un LeBron James descansado para cerrar fuerte una temporada, también mucho hay que hablar, sin decir que Paul George y Kawhi Leonard van a estar al 100% también. Entonces va a ser sin duda alguna muy, muy interesante este reinicio de pretemporada. Claro, digo, permítame un segundo. Disculpa, no es nada, tranquilos. Y tú mencionabas un Bol Bol recuperándose en una buena forma física, inclusive pudimos ver una jugada, ¿no?, en la que se ve cómo participa tanto defensivamente como ofensivamente, ¿no? Sigue al jugador, genera una tapa y él mismo agarra el balón hasta el otro lado de la cancha y un triple. Creo que no debemos de olvidar algo que es muy importante. Bol Bol estaba proyectado a ser elección muy alta del draft el año pasado, hasta antes de que se lastimara en Oregon.
estaba pronosticado a estar en el top 5 de las selecciones del draft. Entonces creo que es un jugador que si está 100% físicamente puede ser una gran ayuda para los Nuggets, y los Nuggets tienen un par de jugadores que nadie más creyeron en ellos por diferentes lesiones, como Michael Porter Jr., que también cayó mucho hace 2 años en el draft y apenas esta va a ser su primer temporada por lesiones, y Bol Bol lo mismo. Bol Bol cayó mucho en el draft cuando al inicio de la temporada de la NCAA el año pasado estaba proyectado a ser un top 5 dentro de las elecciones del draft. Las lesiones pagan factura y bueno, vemos también el caso de Joel Embiid, ¿no? Nadie lo creía, lo agarró 76ers, está bien físicamente y es un All-Star. Lo mismo puede pasar con Bol Bol, es un jugador muy versátil, es un jugador que es un buen defensa, tiene ese tiro de media distancia, puede tirar de 3 y pues como vimos, como dices en esa jugada, puede correr muy bien la cancha. Tiene características físicas muy, muy importantes y creo que le puede dar mucho a la rotación dentro de los Nuggets, que va a ser fundamental. Nuggets también viene muy fuerte en el oeste y puede que sea uno de los caballos negros, sin duda alguna, en estos playoffs. Oye, y algo que en la semana me pareció interesante fue, ¿qué tanto crees que haya de compromiso por parte de los jugadores? Porque, digo, hemos visto muchos que toman permisos por temas personales, que ponen algún, pues, llamémoslo, algún pretexto para poder salir de la burbuja y regresar a casa, ¿no? Cuando hay otros que han mostrado su compromiso al 100% por conseguir el título. ¿Tú crees que sea como esta cuestión de, pues, que consideren que no sea tan válido o tan real este título del NBA con esta situación que se está viviendo? No, para nada. Yo creo que se nos está olvidando un poco que los jugadores siguen siendo humanos y siguen teniendo familias y siguen teniendo prioridades en la vida. Yo creo que no está mal ni bien lo que están haciendo. Creo que es normal, es ser persona. Y algunos le dan la preferencia al equipo y a conseguir un campeonato, lo cual está completamente correcto. Y también los otros le están dando prioridad a que si su familiar o está pasando algo personal en su familia importante y necesitan estar ahí, pues están ahí. Creo que es también completamente válido. Yo creo que los jugadores también son personas y necesitamos ver cómo lo son. A veces se nos olvida un poco que siguen teniendo familias, tienen tíos, tienen hermanos, tienen hijos, esposos, esposas, que también necesitan de ellos. Y el estar encerrado en una burbuja y no tener tanto contacto con ellos, pues también es un poco complicado y puedo entender completamente que puedan pedir esos permisos. También la NBA lo entiende, que es por eso que daba la opción de si querías o no querías ir a jugar y se te tenía que respetar tu contrato de la temporada. No, lo vimos con muchos jugadores como Patrick Avery Bradley y Trevor Ariza, que por cuestiones familiares decidieron quedarse en casa y no seguir jugando, y es completamente válido, como es tan válido como que no quieras ir a la boda de tu hermana por concentrarte en ganar el campeonato. Son jugadores, claro, profesionales. Fue el tema de Caruso, ¿no? Sí, exacto. Fue el tema de Alex Caruso de los Lakers. Creo que es completamente válido cualquiera de las dos posturas. Cada jugador le va a dar la balanza a qué es prioridad para ellos en su vida. Y pues bueno, eso ya es a nivel muy, muy personal. Creo que podamos criticar a los jugadores por tomar una decisión de ir fuera de la burbuja a atender algún asunto familiar. Oye, y digo, ya hemos visto un poco del tema de los protocolos dentro de la burbuja, pero también es la realidad, ¿no? La forma física que algunos jugadores podrían tener actualmente, que pues, estuvieron enfermos, ¿no? Un caso ahorita se me viene a la mente de los últimos, fue el de Ricky Rubio, jugador de los Phoenix Suns, ¿no? Pues bueno, creo que la NBA está haciendo unos protocolos excelentes.
cuando se está enfermando alguien, lo están mandando a cuarentena y no puede incorporarse al equipo. Lo mismo pasó con Jokic. Es parte de, y dan positivo y no los dejaron entrar dentro de la burbuja. No debemos de olvidar que acaban de mandar los resultados de la última prueba de la última semana, 0 enfermos. Creo que están haciendo un muy buen trabajo, la burbuja está funcionando, que al principio muchos tenían muchas dudas sobre la burbuja y si iba a funcionar, y bueno, 0 contagios, 0 enfermos dentro de la burbuja, está funcionando y creo que debe de haber básquetbol, ¿no? Y lo extrañamos, y creo que esa es la mejor manera de hacerlo, y lo están haciendo muy bien. Otro tema que también me resulta interesante fue, como hace algunos días nos develaron algunas fotos de la cancha, ¿no? Sobre la que se está jugando y se va a jugar la liga. Y es importante, creo, el apoyo a la justicia social que está tratando de incluir la NBA, autorizando y apoyando estos movimientos como el Black Lives Matter, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de eso? O sea, a mí se me hace importante mencionarlo por el tema del apoyo, ¿no? De la liga, ¿no? Ofreciéndole a los jugadores un foro, una plataforma sobre la cual se puedan expresar a pesar de cada uno tener sus propios medios, sino el generar ese frente unido y decir, ¿sabes qué? Todos somos iguales, somos una misma liga, ¿no? Todo debe ser igualitario y el mismo respeto merecemos todos dentro de esta liga y en cualquier lugar del mundo. ¿Tú qué opinas como un poquito de esto? Creo que es un tema muy, muy, muy sensible y creo que la liga está haciendo todo lo posible por apoyar a sus jugadores. También debemos de entender que el sindicato de jugadores está también muy metido en esto y está colaborando mucho con la liga para que se lleve a cabo. Creo que es importante todo el movimiento social que se está dando en Estados Unidos y en todo el resto del mundo, que se le dé valor a eso. Y creo que la liga hizo un muy buen trabajo en dejar que los jugadores se expresen de manera controlada sobre este tema. Y eso le da una confianza a los jugadores de que están en una buena liga y tienen ese apoyo por parte de la liga para seguir expresando sobre eso. Es un tema muy sensible y político que a lo mejor no me voy a meter tanto en eso, pero creo que la liga está haciendo un muy buen trabajo en dejar que se expresen. Y también el sindicato de jugadores está apoyando mucho a sus jugadores para que puedan expresarse de la mejor manera y que este movimiento y que esto no se haya quedado en una manifestación hace mucho, sino que continúe y que la liga sea un vehículo para que ellos puedan dar este mensaje al mundo. Sí, porque inclusive hubo jugadores de la talla como Kyrie Irving, que recordemos que antes de que abriera la burbuja, pues lo mencionó, ¿no? Dijo que él no apoyaba la reanudación de la NBA, y no por el tema del COVID, ¿no? Sino por el tema de que el deporte podría pues ser un distractor, ¿no? Del tema del que no se estaba hablando, pero creo que al incluir y apoyar este movimiento, la NBA está siendo un poco más, se puede decir que comprensiva, ¿no? Con el sentir de estos jugadores, dígase Kyrie Irving y otros más, como el mismo Dwight Howard, ¿no? Que sí, o sea, son figuras que están ahí, ¿no? Al pie del cañón por no solo sus derechos, sino los de una comunidad muy grande alrededor del mundo. Sí, creo que el tema de Kyrie Irving, de que no estaba de acuerdo, es debatible. Creo que tiene un buen punto y también es debatible que lo correcto era regresar a la liga, que podías usar a la liga como vehículo. Y creo que lo que la NBA quiso asegurarle a sus jugadores, porque hubo muchas negociaciones con el sindicato de jugadores por este tema, y la liga está permitiendo que los propios juegos y la liga sea más bien algo para continuar esa conversación de ese movimiento social y no sea un distractor. Creo que el poder poner tu nombre en vez de tu apellido en tu jersey, que contenga un mensaje aprobado por la liga, es importante para que se genere conversación para ese tema, que es el tema importante dentro de una sociedad. El básquetbol está un poco en el segundo plano.
pero creo que es una manera de los jugadores para expresarse y para poder realmente seguir mostrando esa cara de que están apoyando a este movimiento y que se va a seguir hablando de este movimiento. Y bueno, es muy respetable, y que los jugadores continúen con eso es algo bueno para su comunidad y para su sociedad. Claro que sí. Y seguro en los próximos días vamos a estar muy al pendiente de estas reacciones y de los próximos resultados, ¿no? Que se van a dar en estos juegos de amistosos, podría decirse, de preparación para la reanudación de la liga. Y eso es algo como que vamos a estar tocando en el siguiente episodio. Sí, sin duda, estamos muy emocionados. El básquetbol está de vuelta, tanto el nacional como el de la NBA. Entonces, mucho de qué hablar y mucho que analizar, sin duda alguna. Bueno, coach, muchísimas gracias. Amigos, esto fue todo por este episodio. No olviden suscribirse, darle like, comentar y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta aquí llega el programa de esta semana de Basketboleros. No olvides suscribirte, activar tus notificaciones y nos vemos la próxima semana con nuevas noticias y sobre todo con la mejor actitud. Hasta la próxima, amigos.